Melisita, querida. Luchito, mañana le pones su foquito, ¿verdad? Sí, don Gil, mañana. Me voy a descansar. Ay, okay. Chao, mami. Mami, ya hablé con Nicolás. Dice que no hay problema, que nos podemos quedar en la casa. No, mi amor, esa bebita acaba de nacer. Necesita su cunita y todos los cuidados. Sí. Bueno, yo también me tengo que ir. Con permiso. Buenas noches. Fernanda, ¿no te quieres quedar un ratito más? O si quieres te acompaño y vemos una película de Charucán. Bueno, está bien. Fernanda. Señora Charo, no se preocupe. Solo somos amigos. Amixers. Vamos. Teresa, ¿no quieres tomarte una cervecita por tu viejita? No, Tito. Mi mamá nunca quiso que nosotros estemos juntos. Y ahora que ya no está, yo no quiero contradecirla. Bueno, yo sí te acepto una chelita. Aunque necesito algo más fuerte, ¿no? Esta casa se va a sentir muy vacía. Mi mamá nos va a hacer mucha falta. ¿Será que está preparado cuando Gil estire la pata? Claro, pues lo normal. Cuando primero se muere la esposa, ¿cuánto dura el viudo? ¡Ay, sí! ¡Ah, sí! De pura pena se muere. Se muere así rapidito, ¿no? Se va. Se va para el otro barrio. Rápido. Ya se enfrió. Pero vamos a tener que hacer guardia. No podemos dejar que se nos vaya Don Gil. No. Carmito. Pues sí. Carmito. ¿Y tú? ¿Será que no? Se salvó de la venganza, Maldini. Bueno, dentro de todo, hay una nueva Melisita en las plumas. Abuelito. Abuelito. ¿Puedo dormir contigo? Claro que sí, Jaimito. Ya, pero no te mueras porque si no me puedes traumar. Y yo que pensaba que nos ibas a enterrar a todos. Pero como dice el dicho, a reina muerta, reina puesta.
vida. Mi viejita murió en el mismo lugar donde quedó mi viejo. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Peter. Vamos, vamos, vamos. Tenemos que seguir a tu madre. Pero papá. Vamos, tenemos que seguir a tu madre. Ay. Anda, saca el carro. Voy a sacar el carro. Ah, por favor, apúrate. No, Zorrilla, no puedo salir. Es que estoy de luto. Ya pues, Alicia. Tienes que darme otra oportunidad, Pookie, por favor. Ya pues, Pookie. La vida vuelve a la normalidad. Pero hasta que pase esta gran pena. Va a pasar, va a pasar. Tú eres un hombre fuerte. Eres un animal. Pues, Pookie. Buenos días. Buscamos al señor Luis González Camacho. ¿Es mi esposo? Señora, su esposo tiene una denuncia por agresión. Ahora podemos hablar. ¿Por qué me fuiste a buscar? ¿Charo sabe algo? No sé. En el velorio, él me estuvo mirando raro. Y ella me evitó la mirada todo el tiempo. ¡Adúlteros! ¿Sí? ¿Qué se le ofrece? Oh, no. Adelante. Señora Grace. Montserrat, no tienes que decirme señora. Tengo. El señor Peter me lo ha ordenado. Ha venido a buscar a una amiga. ¿Una amiga? Margarita, regresó de Grecia.